cada mañana. En Cadena Dial. Hola. Hola. Oye, mira, he visto un anuncio de que busquéis un DJ. Sí, ya lo tenemos, gracias. Ya hemos encontrado. Oye, una cosa que te quiero comentar. ¿Puedo aquí ya vosotros o no? ¿Con el que habéis encontrado? ¿Perdona? Que si puedo aquí ya con el que habéis encontrado vosotros. Ay, perdona, que no te entiendo. Sí, espera, voy a bajar un poquito la música. Es que estoy aquí en el estudio, espera. ¡Mamá, baja la música! ¡Mamá! No. ¡Que bajen la música! Perdone. No, nada, nada. Es que estoy aquí ensayando en casa. Que es que leí, me lo dio un amiguete mío, que estabais buscando un DJ. Sí. Y ya lo tenéis, ¿no? Sí, yo lo he encontrado yo trabajo en un hotel. Sí. De esta los fines de semana y fui a hacer una boda, justamente había un chico y le pregunté cuánto cobraba y tal, y bueno, ya me interesó y pues ya lo cogí. Ya, pero de aquí, por supuesto, cuando lo habéis cogido vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo? Digo que se ve aquí ya cuando lo habéis cogido vosotros. Sí. ¿Y por qué? Pues porque a mí me gustó el chico como pinchaba y tal, y pues ya, nada. Ya, ya. Se aquí, por supuesto, con el chico este que habéis cogido, ¿no? ¿Cómo? Me refiero, yo esto lo digo porque los presupuestos que nosotros damos, nosotros somos dos DJs, somos dos DJs country, eso nos llamamos. Y entonces, ajá. Mira, por ejemplo, estoy pinchándote ahora, te estoy haciendo una muestra de cómo pincho, mira. Esto es lo que pinchamos nosotros normalmente en la boda, sí, mira. Te estoy haciendo la mezcla ahora mismo. Mira, 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 te voy a cambiar. Ahora. Mira, ¿ves? Y ya te puedo meter, por ejemplo, a ver. ¡Mamá! ¡El del gas que está abajo! Escúchame, Tito, pero ya que por supuesto vosotros, ¿no? Ay, si no te entiendo yo ahora, Espera, espera, mira, te voy a otro cambio, mira. Mira. Que está causando sensación. Es que te hago a Jordi Dan si quieres también. Na, 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 na. Y ahora la de Chihuahua yo. A las dos, a las tres. ¿Cómo lo cambio? ¿Qué te parece? ¿Vosotros sois de aquí o no? Sí, sí, nosotros somos de ahí. Te voy a meter otra vez el mismo. Mira, mira, me vaya el gorila, mira. Arriba, vamos hacia abajo. Somos los gorilas. Grita tú también. Mira, el camaleón. Te lo cambio. ¡De camaleón! ¡Joder, qué bien se me da, ¿verdad? Mira, y ahora Chimo vaya otra vez, mira. Y ahora, le tira la tacla, ahora. Espera, se me ha ido, ahora. Bueno, tengo fallos a veces, ¿eh? Ya te meto otra vez la de Limón, mira, la de Bimbón. ¡Ay! Ahora. Bailemos el Bimbón. Que está causando sensación. ¿Perdona? Sí, dime. Mira, te dejo que si me tengo que ir, esto me ha quedado un momento, ¿vale? Ah, vale. Sí, una cosa que te creo, mira, espera. De camaleón, de colores y todos azul. De arriba, mano. Estoy volviendo loco, te lo juro, con las teclas. Ahora mismo, Chimo Bayo. Escucha una cosa, ¿qué os cobra ese chico? Pues 3.50. Yo lo hago mucho más barato. Ah, sí, okay. Pues yo estoy cobrando 40 euros más la voluntad de lo que queráis luego darme, ¿no? Pero yo como tarifa doy 40. Lo que pasa es que, mira, tengo más discos. Espera. ¡Mamá! ¡Que está el del gas llamando! Y se encuentra mira, una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Yo tengo música por todos lados. ¡Qué dolor, qué dolor! Joder, me estoy moviendo loco, ¿vale? Chimo Bayo. Y ahora te meto, por ejemplo, la del Bimbón. Bailemos. Ya verás, ahora. Bailemos el Bimbón. Yo te pongo la música que tú quieras, ¿eh? Por eso te digo que yo estoy cobrando 40 euros más luego lo que me queráis dar vosotros. No, pero a ver, a mí siempre se me ha gustado y sí. A ver, yo le doy mi palabra y no le voy a dar. Ya, decir, te no, entiendo. Una cosa que te quiero comentar. De aquí ya cuando vosotros ya la habéis cogido, ¿no? ¿Verdad? Digo que siempre de aquí ya cuando la habéis cogido a vosotros. Yo no te entiendo, tío. Me refiero que el chico este que habéis contratado para el DJ, que siempre de aquí ya cuando él ya os ha dicho que va, o anteriormente ya gestionaba, digamos, música con lo de Chimo Bayo. O sea, yo ya con él ya estoy mirando la música, sí. Ya. Pero aquí, por supuesto, con la música, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Atrévete con Javier Cárdenas.